hablar de 6 películas de temática adolescente de los años 80. Como dentro de unos días voy a cumplir 30 años, estoy con mucha depresión y he querido remontar unos años para atrás. Y la verdad es que todo empezó hace unos días leyendo Ready Player One. En este libro recomendaban un montón de películas de los años 80, muchas de las cuales yo conocía, pero no me había puesto a verlas. Es verdad que la temática de películas de adolescentes hasta, y sobre todo comedias adolescentes, hasta hace muy pocos años no había visto prácticamente ninguna. Pues me dio unos meses y empecé a recuperar el tiempo perdido y a verme todas esas películas que en mi época no había visto porque veía otro tipo de cine. Y bueno, pues simplemente vi unas cuantas, ya os digo, adolescentes y comedias románticas en general que nunca había visto. Me ha pasado también con ese tipo de películas de los años 80 que había escuchado hablar de muchas de ellas, que pues eran las precursoras de este tipo de películas que después en los 90, en el 2000, se han dado mucho más, tipo La chica de rosa, 16 velas, etc. Entonces, habiendo consumido unas cuantas de esta temática, pues he querido traeros mis recomendaciones. Las voy a ir nombrando por orden cronológico. En 1984 se estrenó la película Footloose, protagonizada por Kevin Bacon. ¿Qué decir de esta película? Me conocía la banda sonora perfectamente, pero nunca la había visto hasta hace un par de días. Pues el argumento trata de un chico de ciudad que se va a vivir a un pueblo y en ese pueblo, a causa de un accidente que hubo hace unos años en el que un grupo de jóvenes se mató con el coche, pues en este pueblo han prohibido las fiestas, el baile está prohibido, bailar, poner música alta, el alcohol, por supuesto. Y entonces pues este chico llega a este pueblo y bueno, pues cambian un poco las cosas. Quería hacer una comparación con la película que se hizo en 2011. Si queréis que haga un vídeo comparándolas, me lo podéis decir, porque la verdad es que hay bastantes cosas que decir. Me ha encantado muchísimo esta película. En 1965 se estrenó Regreso al Futuro. Todo el mundo conoce Regreso al Futuro, ya sabéis el argumento de qué va. ¿Y por qué lo incluyo en esta lista de películas adolescentes? Porque en la primera de Regreso al Futuro, él viaja al pasado al baile de fin de curso de sus padres. Entonces, pues está toda esta temática del instituto, el baile de fin de curso, etc. Bueno, ¿qué os voy a decir de Regreso al Futuro? Es una de mis pelis favoritas, hay viajes en el tiempo y es muy genial. Repitiendo año, también en el 85 se estrenó El Club de los Cinco. Esta sí que la había visto hace un par de años. Hay mucha gente que ahora viéndola dice que es muy lenta. Ocurre todo en el mismo escenario. Es un grupo de 5 chicos de un instituto que son castigados y les toca ir un sábado a clase, a estar ahí en una sala castigados, sin hacer nada. Y pues ahí se conocen y ocurren una serie de cosas y la verdad es que me encantan mucho los actores y los diálogos, la escena del almuerzo es brutal. Después en 1987 se estrenó Una maravilla con clase, esta película creo que es menos conocida, bueno, os estaré poniendo por aquí la lista de director, actores, etc. Es una película que... para la época que es, ¿no?, que se supone que después han hecho muchos popurrís de todos estos temas, es una película que me sorprendió mucho, gratamente, por muchos diálogos que tienen los personajes, que son diálogos bastante profundos que no solemos ver hoy en día en películas de este tipo. Y el principio me parece brutal. Esa primera escena de la protagonista tocando la batería me flipa mucho, es que es 80 puro, me encanta. Después, en el 89, ya casi rozando los 90, tenemos El Club de los Poetas Muertos. Por supuesto tenía que incluir esta película, porque como ya os dije hace unos vídeos, yo me leí el libro antes, me encantó mucho y después vi la película.
Me encanta el personaje que hace Robin Williams, ese momento que todos conocemos de él subido en los pupitres y esos alumnos. Muy, muy genial. Y si no la habéis visto, la tenéis que ver porque es una película que hay que visionar una vez en la vida. Y por último, en el mismo año, en el 89, se estrenó otra película que en inglés se llamaba Heathers, la tradujeron como Escuela de Jóvenes Asesinos y está protagonizada por Winona Ryder y Christian Slater. Esta película la acabo de ver hace media hora, ¿vale? Por eso la tengo más reciente. Me ha sorprendido muchísimo. Esta creo que es la que más me ha sorprendido, sobre todo por la época en la que está hecha. Es una historia de un humor muy, muy negro, muy heavy, es muy heavy, ¿vale? Os cuento un poco el argumento. Es un instituto en el que, como siempre pasa, hay un grupo de cuatro chicas, las chicas populares de la escuela. Tres de las cuales se llaman Heather y la cuarta se llama Verónica. Verónica es la que es diferente al resto de las Heathers. Estas se dedican pues a burlarse de los chicos menos populares, etc. Entonces Verónica quiere cambiar esto, no aguanta estar en este grupo, odia a sus amigas. Y entonces aparece Christian Slater, que es un chico que ha llegado nuevo al instituto. A Verónica le gusta mucho, empiezan a salir. Bueno, deciros que normalmente en las películas de adolescentes, ¿no? Pues el beso hasta el final. Alguna vez se acuestan juntos, pero es como el fin, ¿no? De este tipo de historias. Pero aquí no, aquí al cuarto de hora ya se han acostado. Pues ella discute con una de las Heathers y así, medio en broma, dicen, ah, la vamos a matar. Hacen como un veneno, meten en una taza, no sé qué es, lejía, con no sé qué más. Bueno, el caso es que la Heather se lo bebe y se muere. Y ahí empieza toda la paranoia de película. Primero, decir que al principio, cuando la estaba viendo, pensaba, madre mía, qué montaje, no me estoy enterando de nada. Es un poco caótica al principio. Ya os digo, entre que la historia es un poco extraña y el montaje es un poco extraño también, la iluminación es muy ochentera, tiene unos colores, unas vestimentas que, ya os digo que es del 89, sí, ya más o menos tenemos en mente el rollo que había, pero está como llevado al extremo, no sé cómo explicaros, como es como pasaba con... Al verlo, no sé por qué me acuerdo de Eduardo Manos Tijeras, esos escenarios, las casas de colores, todo como demasiado estridente. Pues así. Pero me ha encantado mucho por eso, porque creo que es una película muy diferente. Hasta hoy en día sería una película muy diferente. Y seguramente hoy en día tendría muchas más críticas de lo que tuvo en su momento, por todo, yo os digo, por todo el humor negro que hay durante toda la película. Y pues eso. Aquí está mi recomendación de las seis películas de temática adolescente de los 80. Voy a hacer otro vídeo de los 90, 2000, hasta el 2009 y de la actualidad, también contándoos algunas películas que me gustan. Así que nada, contadme si habéis visto películas de estos años de esta temática, cuáles son vuestras preferidas y un besito. Adiós.